¿Me das el combo 11, por favor? Es que no están enumerados. ¿Ne yao lei? ¿Caigamgo? Estaba soñando con que iba a hacer este reto de 24 horas, pero después dije, ay, ¿por qué no hacerlo? Entonces estaba pensando, batallando con mis pensamientos y al final decidí hacer este reto, amiguines. 24 horas comiendo solo McDonald's. Vamos a ver cómo nos va. Aquí estoy despertándome. Amiguines, me voy a alistar para comenzar este reto. ¡Vámonos! Sol, un poco de sol. Amigos, hace demasiado frío, por eso un poquito de sol. Vamos al carro, amigos. Un chintai, las llaves. Nos vemos en nuestro destino. ¡Hola, amigues! ¿Cómo están el día de hoy? Como ustedes pueden ver, si vienen de mi video anterior, del video con mi novio, ustedes dirán, Chiqui, ¿estás en el mismo lugar? Sí, amigos, estoy en el mismo lugar, como pueden ver. Uy, mira, hay dos carros ya haciendo autoservicio. Y pues estoy muy emocionada, amigos, como por reír. Sí, estoy en McDonald's y el día de hoy vamos a hacer un 24 horas en McDonald's. Vamos a ver cómo nos va. Es correcto, desayuno, almuerzo, cena en McDonald's. Pero, espérense, estoy buscando. Creo que está aquí en mi bolsillo. Pero amigos, esta vez lo hace súper diferente. Es como un poco aburrido decir como, ah, bueno, voy a pedir esto, esto es. O a ustedes les gusta. Bueno, ¿qué tenemos por aquí, Chiqui? Tenemos dos daditos y ellos van a decidir lo que voy a comer 24 horas en McDonald's. Lo voy a hacer aquí en el asiento para que sea como más, como se dice, stiff, más sólido a la cosa. Y que ustedes puedan ver también. Cuando él me pregunta qué va a pedir, yo voy a ver qué voy a pedir. Porque yo no tengo ni la menor idea. Y el número que me salga, por ejemplo, el 6, entonces voy a pedir el combo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es lo que va a pedir. Además, que mi novio me ha dado una orden. Mi novio me dice, cheque, yo quiero esto, esto, esto. Porque mi novio le encanta McDonald's. Mi novio ama McDonald's, amigos. Como ustedes vieron en el video anterior, sí, yo les dije que es el video favorito de mi novio. Pero bueno, amigos, y si sos nuevo al canal, mucho gusto. Mi nombre es Chiqui Chay. Bienvenidos al canal de Coco Chiqui. Y pues, amigos, no se olviden de suscribirse, darle like al video, todo eso que ustedes saben. Y si llegamos a 5000 likes, amigos, hacemos otro 24 horas en otro restaurante. Pero amigos, ok, esa es la nueva moda. Parezco como un orbit, una órbita. ¡Empecemos con la situación! Primero les quiero decir qué es lo que Chiqui quiere. Yo quiero un McMuffin. No, es que mi novio una vez pidió así porque se le trabó la lengua. Si mi novio está viendo esto, me va a matar. Es como, Chiqui, ¿por qué dijiste eso? Quiero un McMuffin con cafecito negro. Siento algo por tomar café negro. Sí, vamos a ir al mismo McDonald's para ver la reacción de la persona. Vamos, papi, dímelo, mami. Hay un carro ahí estacionado. Seguro hizo el autoservicio y se estacionó aquí para comer. Porque es como relajante, ¿cierto? Ver el lado verde de aquí. Vean, o sea, aquí bien uno se puede tomar una foto, amigos. Ver verde, que te quiero verde. Vamos de reversa, mami. De reversa. Wow, hay demasiadas cosas. Ahí está pinto, amigos. Chiqui, recuerda lo que te pidió tu novio. Hola, buenos días. Espera un momento, ya voy a pedir. Cuatro. Eso sí. Otra vez. ¿Me das el combo 11, por favor? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el 11? Es que no están enumerados. Ah, ok, espera un momento. Espera un momento. Ya ha salido 8. Ya hizo 11. No, chapa. Bueno, el pancakes con salchicha en combo, por favor. ¿De tomar qué gustaría? ¿Café? ¿Negro o con leche? Negro. ¿Cuesta hacerlo grande por 5 dólares? ¿Y qué se agranda? ¿La bella? Ah, no, así está bien. ¿Y algo más a todo gusto? Y me das dos hash browns, por favor. Un egg McMuffin, por favor. ¿Solo? No, mejor el egg McMuffin, no, perdón. ¿Algo más que gusto? Solo eso, por favor. ¿Estaría correcta su orden en la pantalla? Sí, gracias. Listo, 3600. Gracias. Amigos, sí, no hay nada enumerado. ¿Qué hago, amigos? Bueno, ustedes no vieron cuando me salió, ¿cuánto? 8. Es que yo lo hice así, estoy grabando aquí. Hola, buenas. ¿Era negro o con leche? Negro, por favor. Muchas gracias, buen día. No sé por qué me vino a la mente que el mae se llama Graving, ¿o no? No sé. Amigos, pancakes, no sé. El McMuffin que iba a comprar era para mi hermano, pero luego dije, no, en la casa hay mucha comida, entonces no le voy a comprar eso. Mi novio sí quería dos hash browns. Él está súper emocionado de hacer este reto conmigo. Hola, buenos días. Buenos días. No, así está bien. Muchas gracias. Ah, bueno. Ay, muchas gracias, buen día. Bebidita, pisar.
Amigos, vamos a hacer lo mismo que hacen las personas, ir al estacionamiento a comer. Ay, debería de buscar otro lugar para estacionarme, pero es que ese es mi lugar favorito. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Estoy muy emocionada. No sé si escucharon, suenan mis tripas. Mucha hambre. Es algo muy rebelde, amigos. Como estoy trabajando de lunes a viernes, desde la mañana hasta en la tarde, no me da tiempo de grabarles a ustedes. Pues obviamente Chiqui no puede irse de YouTube, ¿cierto? Coco Chiqui tiene que sacar videos. Por eso, amigos, es que sábados y domingos son días de grabación. ¿Qué les iba a decir? ¿A qué voy con esto? Los sábados yo tengo clases de mandarín y empiezan a las 8:30, amigos. Y yo le dije a la profesora, profe, el día de hoy no voy a entrar a clase hasta las 8:45 porque tengo unas cosas que hacer. Y son las 8:57 y Chiqui no ha aparecido. Es porque estoy haciendo video, Lao Shi. What's up, my Donna? Yo no sé cuál número elegir. Si mi profesora está viendo esto, pues Lao Shi, lo siento. Oh my god, 3 papas hash browns. Primero a probar nuestro cafecito negro. Negro como mi alma, como mi corazón. Oh, yo. Pero está bueno, es que necesito algo caliente. No sé por qué mi garganta está seca. Bueno, amigos, o sea, pero. Eso era lo que sentía. Esa es la nueva moda, my friends. Vamos a probar primero una papa hash brown. Miren nomás. 1, 2, 3. Con salsa de tomate. Aquí está mi caja de pancakes. Mi cajita de pancakes. Una salchicha, pero aplastada. Es así. Y con huequitos. Espérense. Entonces esto es real. Ellos sí hacen los pancakes. Recuerdo una vez haber pedido pancakes de McDonald's y eran circularmente perfectos. Entonces no entiendo. 100% reales. Sí se siente que tiene vainilla. ¡No! ¡God! ¡No! ¡God! ¡Please! ¡No! ¡No! Bueno, eso se quedó más lindo, véanlo. Pero vean, es como imperfecto, ¿lo ven? Ya podemos saber que eso lo hacen ellos. Y no es como industrializado. Bueno, amigos, voy a terminar de comer eso. ¡Me encanta! Ustedes dirán, Chiqui, usa tenedor, Chiqui, ponle miel, así sabe feo. Y ya me voy a mi clase de mandarín, amigos, porque si no, la profesora me mata. Amigos, he terminado mi clase de mandarín. Ahorita son las 12:45, amigos. Me estoy muriendo del hambre porque se acuerdan de mi desayuno que fue a las 8:45, casi 9. Tengo demasiada hambre, ya han pasado casi 4 horas, amigos. Ustedes saben cómo me pongo cuando no como. Mentira. Ya voy a decirle a mi novio para que vayamos a comprar nuestro almuercito. Espero que combo de resultado del dado esté a ver qué tal. Que sea algo rico, que no sea Big Mac, por favor. No queremos doble carne. Vámonos al autoservicio a ver qué vamos a pedir la tarde de hoy para nuestro almuercillo. Uy, hice, ok, con mi cabeza presioné el esto. Y cajo y cango. ¡Oh, my God! ¿Vas a pedir tu McFlurry? ¡Sí puedo! ¡Mire! Estamos de vuelta en el carro. Ya son como la 1:00, amigos. Mi hermano, mi novio está súper emocionado, ¿verdad, babe? Hace demasiado frío. Aquí ya me traje este recipiente, amigos. Entonces solo hago así. Y luego veo cuál cayó. ¿Qué combo vas a pedir? Creo que Big Mac, papas agrandadas, Coca-Cola cero. No, voy a pedir nuggets. Amigos, hemos llegado. Vamos con los dados. 1, 2, 3. Hay demasiados carros. Hay 2 carros al frente mío. 1, 2, 3. Número 9. Oye, espere. ¿Dónde está mi celular? No traje mi celular. Porque aquí huele a pedo. Te tiraste un pedo. Me ha caído número 9, amigos. Vean, ahí hay demasiados carros. Y a ver qué nos toca número 9. Huele a pedo. Me gustaría un postre. ¿Cómo es que obtengo un postre, verdad? Esa gente está pidiendo mucho. Ya avanzó. Acaba el momento. ¿Qué una cotisina? Okay, es un combo. Hola, ¿me das un combo, por favor? Claro, ¿qué sería? Es para canjearlo. ¿De qué sería? El Big Mac. ¿El de 3600? Sí. Sí, por favor. Claro, me estoy. ¿Y un bagel está ahí? No. ¿De tomar qué gustarías? Canje. ¿Algo más que gustes? Una pizza de pollo. Canje. ¿Algo más que gustes? Y nuggets, sin nada. Seigo. Ajá. ¿Estaría lista tu orden? Y me das el combo 9, por favor. ¿Cuál sería? Es que no están enumerados. No tiene como... Ok, entonces espere. Ya, y... Sí. Pollo bacon, por favor. ¿Cuál
¿Grill o crispy? Grill. ¿De tomar qué gustarías? Fresca, tiene. Sería ginger ale lo que te ofrezco. Está bien. ¿Algo más que gustes? Solamente. Listo, 8700. Gracias. Con gusto. Ya bajé coco, ya no. Ah, ya jugo en la manzana, ¿me? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 8700. Foco, ¿me quedo en qué Su contacto a las chinitas son iguales. No, él no hace contacto visual. Amigos, tengo un desorden aquí. Mi cámara, ¿qué diablos le pasa? No, ya no hay pajillas. ¿Move? Sí, ya no hay. Hola, me da una pajilla, por favor. Una pajilla, por favor. Ya no se ocupan pajillas para esas tapacitas. Ah, ok, gracias. Soy yo. Vamos, amigos. Oh my god. Hemos llegado a mi casa. Tenemos nuestro orden. Grasoso, grasoso. Se pidió papas agrandadas. No. Y doña, está hot, hot, hot. Es que esta cosa se me cae. Este es el mío. Sí. Vean, what the heck. ¿Y caigamgo por la salsa? No creo. ¿Caigamgo? Era pedido crispy. Está suavecito. Venga, oye, tambla. No, cuidado. ¿Por qué no quieres? Ah, bueno, vamos a ver. Tiene como esta salsa blanca, dos tomates, bacon. Uy, vecinos viéndome. Un, dos, tres, voy a hacerle una mordida. El pan está suavecito, babe. Mi novio me está acompañando viéndome comer. Yo mayonesa, bro. Esa cosa blanca. ¿Qué es? Es como ranch. Otra mordida. La verdad es que está muy bien, babe. Primera vez pidiendo esto, ¿verdad? ¿Es primera vez? Sí. Voy a terminar de comer esto y las papitas dentro de la casa. Para más comodidad. Nos vemos en unos segunditos para ver cuál va a ser nuestro snack o cena. Ay, tengo algo. Quiero demasiado al McFlurry. ¿Usted cree? Me voy a ir con tus tenis. ¿Y yo? No, entonces ya no voy. Tenis de mi... ¿Por qué? No tengo tenis. No, les voy la... De ahí, no nos vas a acompañar en el ride. Vayas en chanclas, así. Nos vamos a ir mi novio, mi hermano y yo al autoservicio de Mac, todo para hacer mi video, amigos. 24 horas en McDonald's. Estoy viendo en Uber Eats para hacer esta dinámica, ya que ellos no tienen número de combo. Voy a hacer esto, por ejemplo, me va a salir un número aquí. Oh, Jesus, se me cayó, babe. A sacar los dados, listo. Nos dio un 10, me salió el número 10. Entonces, en esta aplicación de comida voy a buscar el número 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pastel de piña, se los juro. Es que estoy en el lado de acompañamientos. Porque estoy como, no quiero nada más de hamburguesas ni nada y no tienen bra. Ustedes saben que a mí me gusta de manzana, pero bueno. Aquí está Michael, saluda. Hola. Mi novio, mi hermano. Ya encendí el carro y nos vamos para McDonald's. Vamos. Amigos, hemos llegado al McDonald's nuevamente. Allá es donde yo siempre me estaciono. Ahorita son las 5:55 de la tarde. ¿Quieres saludar, bro? No, estoy feo. Yo voy a pedir un pastel de piña porque eso fue lo que me tocó. ¿Qué vas a pasar? ¿Y vos, Beans? Nada. No. Creo que Michael, nada. Uy, mira, él pidió una Big Mac, blanco Big Mac. Toco ya, guayá, ne ya olei. Motai samchi. Hola, buenas noches. Buenas, ¿me podría dar un pie de piña y un McFlurry de Oreo, por favor? ¿Un McFlurry de Oreo? Sí. ¿Deseas probarlo con extra Oreo, caballero? ¿Puedes avanzar a los 100 pantalones? Le hubieras dicho como, me das el combo 10. No lo tienen. Ahorita que acabamos de pagar, es muchacha. Porque el anterior era muchacho. Y ella es muchacha. Entonces ya cambió el turno. Bueno, amigos, estamos esperando el helado de mi novio y mi pastel de piña. Es que, amigos, estoy demasiado llena. Como que ya no quiero nada de pan, nada de hamburguesas, nada, nada. Y más bien siento como que la garganta un poco seca. Para que esto no termine mal, pues vamos a culminar con un buen postrecillo. Hola, bueno. Gracias. Pasen una excelente noche, amigo. Gracias, igualmente. Buenas noches. Mi helado McFlurry. No, tira, no es mío. Es que delicia. Lástima que no puedo comer. Mañana. Ven, me guardas un poco para mañana. Hemos arribado a nuestra casita y vamos a ver cómo está nuestro pie de piña. ¿Verdad, amigos, que a ustedes les gusta más estar en el carro que en la casa? Vean nomás mi pie de piña. Hace años que no probó. ¿Querés? Ha cambiado. ¿Mordé? Antes era más delgado y menos frito. Más delgado, ¿no? Sí. Ni mi bebé. No, ni mi bebé, Michael. ASMR. Ahora me toca a mí, amigos.
Saca de un pico. Me hubiéramos comprado dos. ¿Para qué? Para que Haru también coma. ¿Quieres más? Amigos, está demasiado rico, calentito. ¿Probarlo con el McFlurry? No, estoy en este reto donde solo tengo que comer lo que el dado diga. Amigos, la verdad es que muy buena forma para culminar este reto con este postre, porque de verdad ya estoy asqueada de comer tanta. Después de esto voy a tomar muchísima agua, hacer mucho ejercicio e irme a dormir. Ya saben, amigos, yo no recomiendo estas dietas de comer pura chuchería, de comer pura chatarra. Eso es de vez en cuando que ustedes coman mal, cuando se quieren dar un gusto. Mientras me estoy terminando esto, me quiero despedir con ustedes. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto apoyo. Dice un poco más arriba. Muchísimas gracias por todo. Quiero mandarle saluditos a estas personas de Instagram que comentaron en mi última foto. Un abrazo y un besote para ustedes, como también esos comentarios de YouTube. Saluditos para esas personas de YouTube. Un besote. Si quieren un saludito, lo que tienen que hacer es comentarme este emoji en mi última foto de Instagram. Este mismo. Fue ya tan rápido. Lo mato, último. Se me fue la batería de la cámara. Solo quiero decir, ya saben, ¿cuál es el eslogan? ¿Cómo eslogan? ¿Mm? Frase. Ya saben, amigos, que vida solo hay one. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Llorar? Usted sabe, babe. Dígalo. No lo sé. No hay que llorar porque vida solo hay una. No sé. ¿Qué? Una pesa. Y llorar. No hay que estar tristes porque vida solo hay una. ¡Nos vemos en el siguiente video! Aquí está mi pai. Ey, ¿puedes sostenerme esto, Vince? Ser mi mount. Más para acá. Ahí. Me vas a decir loca. ¿Cómo vas a grabar en la oscuridad cuando tienes luz ahí adentro?